Okay, great. Hello, everybody. We're going to give everybody a couple of minutes to join the stream and get started here. And I'll take a sip of my coffee. So. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, donde sea que se encuentren. Nosotros vamos a empezar y vamos a darle unos cuantos minutos a los que vayan llegando para escuchar sus preguntas y nosotros poderle darles respuestas. So great. I'll get started. I guess what we can do is explain a little bit about what's happening in the DV20 and the DV2021 litigations. So in the Gomez case with Mohammed, Fong, Zhang, and Kennedy, right now we have the case has been stayed. So the government is no longer processing those cases. Okay, so lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando, especialmente en las los litigios del 2020, del DV-2020 y el 2020-2021, y le vamos a dar información realmente de lo que está pasando. Por ejemplo, en el de Gómez y en el Fonjan, están ahora mismo, el gobierno ya hizo, ganó la estadía, o sea que se van a quedar, y entonces el abogado va a continuar. Yes. Okay, so right now there's a motion to expedite to make the case go much quicker in the Court of Appeals, and that's pending. So we're waiting for a decision on that to know how that case is going to proceed. Okay, so ahora mismo nosotros estamos esperando por una moción para acelerar lo que sería el proceso para que entonces podamos empezar y podemos procesar todo lo demás y poder entonces recibir una decisión en el caso. Al momento está pendiente en la Corte de Apelaciones. Okay, for DD-2021 litigation, it's basically the same thing except for the good luck motion for summary judgment is pending before Judge Meadows. Okay, so para los de DV-2021 estamos casi en la misma situación, están también pendientes, excepto de que ahora mismo tenemos la moción de del sumario al frente del juez Meta y este está pendiente. Una vez tengamos eso, entonces vamos a poder continuar, pero sigue pendiente. Right, and so for DV-2022, we're still monitoring the situation and seeing how cases are proceeding. We anticipate litigation is going to be necessary. So if you want to stay up to speed on future litigation, we encourage you to go to our website and sign up for the interest list. Okay, so para lo que sería el DV-2022, nosotros estamos verificando que tal vez es posible que tengamos que hacer un nuevo litigio. Para este, nosotros estamos verificando, estamos monitoreando constantemente todo el proceso para verificar si es necesario u obligatorio hacer un litigio. A todos los que están interesados para poder participar con nosotros en este DV-2022, pueden ir a nuestro postal y pueden ponerse en la lista de espera. Es en morrisonuraña.com y ahí está el DV-2022 y pueden hacer lo que sería la registración para cuando nosotros estemos listos de hacer un litigio. Great. So we'll take some questions here. I think this is a big question that a lot of Cubans are going to have that were part of DV-2020. So I'll let you read the question, Gladys. Okay. Esta es una de nuestras preguntas que tenemos. Este es del DV-2020. Regularmente van a haber muchas preguntas sobre estas. Y esta es Joandy Rodríguez González. No sé de este caso 2020-SA910, que este es Latinoamérica, saludos cruciales. Me gustaría obtener respuestas para ver más claro las informaciones que han dado anunciados respecto a las visas no otorgadas del año 2020. Yo soy el ganador del sorteo de visas 2020, el 7 de mayo de 2019, por falta de recursos en mi país para el internet y acceso a la página. Es por ello que en septiembre, con la ayuda de una amiga residente, es que he podido tener preguntas. Can you load, go down? I think that's the end of the question. Okay. Okay. So his question, I don't know if you understood. His question, Gladys, I understood the question. So the answer to that is that if you had a visa issued before that date that's in the Gomez order, I don't remember the date off the exact of my head, but essentially if you had a visa issued before the travel ban was implemented, you and that visa has expired,
It doesn't look like you're going to be able to be reissued a visa because of that order, and it's likely that your path to the United States is over. Okay, so el abogado lo que está diciendo es para su respuesta, si a usted le dieron una visa y estuvo impresa en el pasaporte y de esta usted tenía que utilizarla, no tenemos la fecha exacta de la orden de Gómez. Entonces, si ya es cuando pasó la orden y pararon de que usted no podía venir a los Estados Unidos por lo que ya cerraron todas las fronteras, entonces es posible que si es después, antes de esa fecha, ya no puede venir a los Estados Unidos y perdió la oportunidad. That's right. But if you have not been issued a visa and you were just simply unable to leave your country because of travel restrictions, then you are still eligible for a visa interview. Entonces, si lo que está pasando con usted es de que usted todavía no le han impreso una visa, si no le han dado la visa y usted todavía no pudo culminar su proceso por simplemente de todo lo que estuvo pasando y el cierre de fronteras y de todo, entonces es posible que usted sí tenga una opción para poder emigrar a los Estados Unidos. Thank you, Gladys. You're welcome. Okay, so we'll take this question here. Okay, hello, Abel Lorenzo, hola, ¿cómo está? ¿Podría explicar brevemente las cuestiones que el gobierno está apelando en la orden? He wants to Okay. know. You guys, can you translate that one for us? Yes, sure. He wants to know. He wanted you to explain briefly the like what is the government is appealing in the order. Right, the government is appealing in the order the judge's interpretation of the travel ban statute, so the law that allows the government to issue a travel ban. So Okay. the judge, so I'll let you in translate that part. Sí. Okay, so lo que realmente el gobierno está apelando es la interpretación que está haciendo el juez a lo que sería los paros de viajes. Es lo que está trabajando, lo que el gobierno está tratando es de apelar las interpretaciones que el juez está haciendo en estas órdenes. The judge stated that that law doesn't allow the government to stop the processing of visa applications. And the government's saying it does. So that's what they're going to go to the appeals court to have a decision on. Who is right? Is the judge right or is the government right? Entonces el juez dice que realmente esto no permite ni que estén haciendo los paros, ni mucho menos, y de que estas leyes no estuvieron siendo implementadas correctamente al momento de los paros, y por eso es que él está indicando una orden para que sí puedan hacer las visas. Ahora el gobierno está diciendo que no es correcto, y entonces ellos los dos ahora están peleando quién es correcto y quién no está correcto. Por eso es que está esta apelación en corte. Great. I have a question here. Buenas tardes. ¿Tendrán alguna demanda colectiva para el 2020-22? Sí. She's asking if we're going to have another collective DV 2022 new. We And are another. thinking about taking a new case. We haven't made the final decision yet, but it's likely that we will. So we encourage everybody to go to the website here at morrisonurena.com/DV-2022 to sign up for the interest list, and we'll continue to provide information as it comes available about our plans to bring a lawsuit. Claro, por el momento nosotros estamos considerando y pensando en hacer otra demanda colectiva para el DV 2022. Al momento no estamos listos, pero sí tenemos una lista de espera que ustedes pueden entrar a nuestra página de morrisonureña.com slash DV 2022 y ponerse en la lista. Una vez nosotros estemos completos para poder hacer una demanda, entonces le vamos a dejar saber por un correo electrónico a los que estén en la lista. Great. ¿Podría explicar los pasos generales del proceso de apelación desde el inicio hasta la orden final? He is asking if you can please explain the general steps for the process of appeal from the beginning until the final order. Right. The appeal process isn't too complicated. Essentially, there'll be a briefing schedule. So there'll be a schedule issued for the attorneys to write their papers to the court. And then there will be a scheduled a hearing to
argue before the judges. There will be three judges to decide, and they haven't decided which three judges will decide this case, but there will be three judges who decide the case. Okay. Regularmente este proceso de apelación no es tan complicado. Regularmente lo que hacen es que ellos ponen una fecha para que todos los abogados, tanto como del gobierno como privado, puedan escribir lo que sería su explicación sobre la apelación y que puedan explicar todos sus detalles en esto. Se le llama el briefing en inglés. Entonces, una vez ya esto esté listo, ya luego entonces van a hacer lo que sería un día de corte, que va a ser el frente de tres jueces. Todavía no se sabe cuáles son estos tres jueces y todavía estamos esperando cuándo sería que van a determinar estos. So after that hearing takes place and after those arguments take place, those three judges will issue a decision on whether the judge was right or whether their decision on what he got wrong and whether that affects the final order. And then from there, they can either affirm, deny, or remand and just basically send it back to the judge to take further consideration. Okay. Entonces, ya una vez el día de corte pase, por el día de la apelación, estos tres jueces van a verificar lo que serían todas las demandas, los hechos, factores y todo lo que está envuelto en la orden del juez. Entonces, una vez ellos puedan considerar todos los factores, ellos van a tomar una decisión, los tres, y ya luego, entonces, unos días después van a decir ya sea negar la orden, afirmar la orden o remandar la orden nuevamente para el juez quien la hizo, que es en el juez Meta, y regresarla para atrás para que este juez entonces pueda continuar con la orden. Entonces, estas son las opciones que pueden pasar. Great. We'll take another question here. Let me see. Tenemos otra pregunta acá, Lisbeth Rosales. Rafael Iglesias. Oh, she's in English. Sorry. Rafael Iglesias, just wondering how long. You can go ahead and ask the question. I just want you to translate for the listeners who might not know English. Hola, Rafael Iglesias. ¿Cómo están? Yo estaba solamente pensando qué tanto sería el estimado de la apelación va a tomar tiempo. Y si todo va bien, qué tanto puede... ¿Qué tanto puede ser de que van a ser las visas para el 2020-22 o para el 2020-23? Gracias. Hello, Elizabeth. Right. Okay, thanks for the question. The estimated time for the appeals we can't quite know how long it's going to take. We have two sets of briefing schedules that have been proposed. The government has proposed one set of briefing schedule. The plaintiff has proposed another set of briefing schedule. And if that's adopted, I believe that there will be a decision perhaps at the end of summer come out. So if we have a decision at the end of summer, it's likely that they'll start issuing visas in 2022. If that schedule isn't adopted, there might be a different timetable. And so I'll let you, I know that's a lot, Gladys, I'll let you translate that part. Ok, so muchísimas gracias por todas sus preguntas. Dice el abogado en este caso, es un poco difícil decir qué tanto puede tardar o el estimado de todo lo que va a tardar el proceso de apelación, ya que ahora mismo el gobierno ha estimado varios horarios para poder hacer lo que sería el briefing, que serían las explicaciones de todo lo que sería el proceso. Para que es donde uno pone los argumentos y pone todo lo que está pasando para lo que serían las apelaciones. Si, por ejemplo, ellos adoptan una de estas de estos horarios para este verano, entonces es muy posible que podamos resumir todo este año. ¿Eh? Great. So, with that said, if the briefing schedule isn't adopted and it's not expedited, the lower court judges may change their tune about a stay, and they may say, listen, we can't wait this long to start processing visas again. I'm going to lift the stay and order the government to start processing visas. Okay. Entonces, más o menos lo que puede hacer es que si ellos no pueden hacer todo esto y no pueden expeditar lo que sería el proceso para este verano y no completar lo que sería todo... las declaraciones para poder entonces presentar todos los argumentos en corte, entonces es posible de que se quede lo que sería la apelación en corte y tal vez es posible
de que ellos dicen, ¿sabes qué? No vamos a continuar con todo esto y simplemente van a, porque para poder hacer todo esto, entonces se va a tardar mucho tiempo en que ellos vayan a dar las visas y es posible que ellos ordenen de que empiecen a dar las visas antes de que pase el 2022. Great. So here we go. We have another question here. Okay, otra pregunta. Buenas. Ganadora del DB 2021, esperando obtener nuestra cita y nuestras visas. Sabemos que es puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos y nosotros tenemos que emigrar a los Estados al emigrar los dispuestos a trabajar. Okay, she is asking, she is a winner of 2020-21. She is waiting to get a visa, an appointment and a visa. So, because they know they have offered job here in the United States and they want to immigrate and come to work in the United States. You and a lot of other people, Vanessa, want to come to the United States to work. We have to wait until there's either a decision for by the appeals court or the stay is lifted before we can start seeing visa processing begin for DV 2021. Claro. Usted, Vanessa, no es la única que quiere venir a los Estados Unidos a trabajar y tener mejor vida. En su propio caso, también hay muchas otras personas más que también están esperando, pero usted va a tener que esperar igual a todos los demás en que haya una decisión de parte de la Corte de Apelaciones o ya sea que se levante el stay para que podamos continuar con los procesos de visas. Great. There's a question here that we get a lot. Okay, aquí hay otra pregunta más, es Vanessa Méndez. Soy venezolana, estoy en el litigio. ¿Crees realmente que sí tenemos oportunidad de ganadora del DB 2021? She wants to know, she is under the good luck, I'm assuming, about the litigation. She is asking if you really think that they have opportunity to win DB 2021. I do. I think that everybody who's part of good luck has a great chance of getting a opportunity to at least apply for a visa. I think there's a great number of visas will be issued and there's a lot of hope. I think a lot of courts have stated that the decision by Judge Mehta and his initial order in Gomez was in fact the right decision. So I think there's great confidence that we'll in fact prevail on this appeal. Okay, so el abogado está diciendo que él cree que sí. Que claro que sí, él considera de que sí vamos a, ustedes van a tener muchas oportunidades de poder que tengan una visa. Él dice de que hay una grandiosa oportunidad de que todos puedan tener una visa y hay mucha esperanza de que sí pueda ser. La decisión en muchos otros jueves muchos otros jueces han verificado la decisión de las órdenes del Judge Mehta. Del juez Mehta ha dicho que tanto como la orden de Good Luck y la orden de Gómez fue muy buena y ellos consideran que es buena. Entonces, esto es algo que es muy bueno y esperamos de que sí. También hay muchas visas disponibles, así que esperemos solamente en los procesos y decimos que sí pueden tener muchas muy buenas oportunidades. Okay, here we go. I have a question here about DV 2019. I'll let Gladys translate this question. Hola, este es un mensaje de Rosa, de Roses. Dice, hola, yo soy ganadora del DV 19 y yo tuve mi entrevista y fue proveída una notificación de que estaba abajo de revisión administrativa. Desde ese tiempo no he escuchado nada. Espero de que me puedan ayudar a una visa. Right, so we get this question a lot. From prior year's winners, not that are not related to litigation, DV 2019, DV 2018, DV 2017. It doesn't appear that there's a path for you to get the visa unless Congress acts for those years. So at this time, it does not appear that you would be able to get a visa. Okay. Al momento dice el abogado que nosotros hemos recibido muchas preguntas de estas, de otros tipos de personas, de las visas de diversidad de los años anteriores.
Entonces ellos siempre preguntan si hay alguna opción de que ellos puedan obtener alguna visa o puedan obtener algún remedio. Entonces dice el abogado que desafortunadamente no, a menos de que sea el Congreso que actúe en su favor y pueda hacer un cambio. Por el momento realmente no hay nada que podemos hacer si no están adentro de algún litigio que los pueda proteger. Great. We have a question here from Juan. Hay otra pregunta aquí de Juan. ¿Se mantiene la acción de clase A para los seleccionados de B-2020 que podrá beneficiarse a aquellos que no participaron en la demanda? He wants to know if the class A action is still in place for selectees DB 2020 and if this like if it's if it is then if people that are not participating in the litigation are going to be able to benefit from it. Right. Yes, if you did not participate in the litigation, but you are part of the defined class that the judge defined in his order, you will benefit from the order if it is upheld by the appeals court or if the stay is lifted. Okay. Dice que sí, es posible de que usted se pueda beneficiar de esta acción de clase. Lo único es que tiene que verificar entonces en la orden de que toda la información de la explicación que dio el juez en su orden estuvo correcta y que si usted estaría una persona que se puede beneficiar de ella, entonces sí es posible que usted se pueda beneficiar. Lo único es que hay que verificar esos puntos para ver si usted está en ese tipo, si usted está descrito ahí en la demanda. Right. Okay. We have another question here. I'll let you translate this here. Okay, tenemos más preguntas de Joandy Rodríguez. ¿Cómo reclamar mi visa 2020 que aún no me ha entrado por cierres de frontera? Válido resaltar que mi proceso se culminaron en tiempo antes de la fecha tope. ¿Cuál vía oficialmente me funcionaría? He's asking how can he get his visa from 2020 that he hasn't been given yet due to the closure of the borders. He wants to let you know that his process was closed before the time limit, and what is the official way to that this is going to work? So we have to wait for the State Department to sort of give us more guidance on how processing is going to occur before we have where we understand how that's going to happen for DB 2020 and DB 2021. They haven't given us much insight on how they're going to process cases, where they're going to process cases, and what order they're going to process cases yet. And until we get that, we can't really answer questions about how that process is going to work. It's sort of a wait and see until they do that. Okay. Por el momento nosotros tenemos que seguir esperando cuál va a ser el proceso que del Departamento de Estado va a dar para poder explicar y decir cómo es que ellos van a procesar, cuándo y cómo es el proceso que lo van a poder hacer. Por el momento, hasta que el Departamento de Estado no dé más información y no dé más instrucciones de cómo, cuándo y cómo es que se van a hacer todos estos procesos, nosotros no podemos decir cómo es que van a estar funcionando directamente. Great. Look for some questions here. Okay, esta es otra más pregunta. La litigación es falsa. Por más de 3 años el DB-2020 va a ser parado. Porque la orden final, muchas personas están sufriendo. Yeah, we recognize that a lot of people are suffering, that their future is uncertain, and that their hopes and dreams seem to be vanishing. And it sometimes it appears that way, even though I think that there's very confident that we're going to succeed ultimately. But I understand as time goes on, it seems that it's slipping away. I think we're nearing the end of DB 2020 litigation, so I would just tell Malukin to hold out hope and that we're almost at the end of the road. Ok, más que nada voy a corregir un poco mi traducción.
Este señor está preguntando que ya la litigación del DB 2020 está tardando bastante, va casi más de 3 años, que cuándo sería la orden final y qué tanto es lo que va a durar, porque muchas personas están sufriendo. Dice el abogado que él lo entiende, que hay muchas personas que están sufriendo. Yo también considero muchas personas que están sufriendo de acuerdo a esto. Lo único bueno es que por lo menos tenemos muchas esperanzas y nosotros sabemos que podemos ganar. Esperamos que ya pronto sea la parte final en de que ya puedan procesarte esos casos y las personas puedan venir. Pero nosotros tenemos muchas esperanzas de que todos estos casos ya tienen muchas esperanzas de obtener beneficios y de que ya pronto pueda ser el final para el DB 2020. Great. All right, let's see if we got some new questions here. This is a question we get a lot. Is there hope if you're a good luck plaintiff? Of course there's hope. There's a lot of visas preserved. We're going after more visas in the order. If you signed up for the good luck case, the Rosales case, you did a great thing for yourself in protecting your interests. So there is hope. Ok, esta es una de las preguntas que nosotros tenemos bastante. Dice, muy buenas tardes. Yo estoy en el Good Luck. Es un demandante del Good Luck del DB 2021. Él está pensando si hay esperanzas de que puedan obtener una visa. Y sí, claro, hay bastantes esperanzas de que puedan obtener una visa, especialmente si ustedes se suscribieron a las demandas de DB 2021 como Good Luck o la de Reorder. Entonces, sí tienen mucha esperanza y esperamos de que ustedes puedan ser beneficiados con las visas reservadas. Great. So I have a question here. Okay. Otra pregunta más. Él estuvo entrevistado en noviembre de 2019 y a él le dijeron de que su hijo, su caso lo iban a mantener en revisión administrativa. 2 meses después empezó el COVID y la embajada cerró. El 2021 en marzo, él recibió un mensaje de que su caso ya estaba expirado. ¿Qué esperanzas hay acá? Great. So if you were interviewed for November for DV 2020, but were not issued a visa before the end of the year, then you still have a chance for a visa. We believe you still have a chance for a visa by way of the Gomez class order. So there is a chance that you will receive a visa if we succeed in appeal or if a stay is lifted. Okay. Ok, entonces dice el abogado que sí, es posible de que si usted fue entrevistado, pero no le dieron una visa, y entonces todo esto a usted fue entrevistado antes de que se acabara el año fiscal de 2020, entonces es muy posible de que tal vez usted pueda tener la oportunidad de que den una visa, siempre y cuando nosotros podamos ganar lo que sería el stay o entonces ganar también lo que sería en la apelación en la corte. Ahora, tiene que, si no le han dado la visa, entonces es muy posible que tenga usted beneficios. Eso tiene que verlo en la orden, si está como descrito en la clase A. Great. I'll take another question from Abel. So Abel says this kind of direct contact is really helpful and brings our hopes up. I just want to tell everybody how involved we are. There's so many attorneys working on this in our office every day. Somebody picks up all of the cases and really like digs into this. So I hope that you are all hopeful because there's so many attorneys at Morse and Urena that are working on this every day to try to get you guys visas and to bring you and your families to the United States. Okay. Abel dice que este tipo de direct contacto, thank you, babe. Sorry. Este tipo de contacto directo es muy, ayuda bastante y trae muchas esperanzas. Y es por esto de que nosotros le queremos dejar saber a ustedes que hay muchos abogados que están trabajando en lo que sería en procesar su visa y poder trabajar en procesar su caso. Todo esto es a ustedes para dejarles saber. Hay muchos abogados que están trabajando, mucho de lo que sería el equipo estamos trabajando para poder que ustedes sí tengamos una opción positiva en todas estas órdenes. Great, we have a question here. Okay, dice, ¿existe alguna oportunidad de que los seleccionados de DB 2021 que no participaron en la demanda? He's asking if there's any opportunity for selective DB 2021 that did not participate in the lawsuit. Okay, so the first
question you need to ask is, what embassy was I scheduled to be adjudicated at? Una de las preguntas entonces a las personas de que no fueran de los seleccionados de B2021 que no están en la demanda de Good Luck, tienen que preguntar es, ¿en qué consulado está su caso? There's 27 consulates that are part of the RAE order that are in the Schengen area and are COVID-related restrictions. So South Africa, Brazil, and China are included in that list. If you were scheduled to be interviewed at one of those embassies, then you still have a chance. If you were not scheduled at one of those RAE-related embassies, then you do not, it looks like your path to immigrating as a DB 2021 selectee is over. Okay. Entonces, más que nada, lo que usted tiene que verificar es de que en qué consulado usted tiene su entrevista. Una de estas es, hay 27 consulados que están en la orden de RAE. Entonces, estos están en la orden de Schengen, la área de Schengen, China, Brasil y también lo que sería en África. Estos fueron lo que fueron parados por lo que sería el travel ban. Entonces, si usted tiene ahí, usted tenía ahí su entrevista, es muy posible de que usted pueda ser beneficiado por la orden de RAE. Great. Thank you, Gladys. You're welcome. Thank you. Okay. Okay. So, Idalmis. Yes, go ahead. No, go. Okay. So, Idalmis, hola, soy ganadora de B2020. Quisiera saber si el gobierno puede seguir apelando y seguir extendiendo el proceso a pesar de que el juez decida a nuestro favor. So her question is about, she is a DB 2020 and she wants to know if the government can continue appealing and continue extending the process, even though at the end the judge decide in our favor. The final order. If the appeals court decides in our favor, theory, the government could go to the Supreme Court. The Supreme Court doesn't necessarily, and that's the highest court in the country. The Supreme Court doesn't have to accept the case, so it's not guaranteed that it would go to the Supreme Court if those appellate judges ruled in our favor. But that is a possibility. Is it likely? I don't think so, but we'll see. Okay. Dice, bueno, si estamos hablando de posibilidades, entonces sí hay alguna posibilidad de que posiblemente el caso pueda pasar a la Orden Suprema de Justicia acá en los Estados Unidos, que es la corte más alta acá en los Estados Unidos. De que creemos que eso pueda pasar, no realmente, de que la Corte Suprema acepte el caso, posiblemente no lo quiera aceptar, pero en caso de que sí lo quiera aceptar, entonces sería un paso extra, lo cual la verdad es algo que realmente no pasa. Okay, so here's a question here that I see a lot. Okay, esta es otra pregunta también que nosotros vemos bastante, que por qué las demandas incluidas del DB, la lotería de DB, que es Diversity Lottery, y yo pienso que antes de 4 años no habían demandas. Right. So a lot of people are concerned that there's all this litigation tied to getting the diversity visa issued. Right. We've seen a lot of people who have joined lawsuits, have success, have the rights reserved, and people who haven't participated may have felt that they didn't have their rights preserved. But it's not quite true that there hasn't been lawsuits related to the diversity visa in past years. It just hasn't. I think the rules and regulations regarding diversity visa haven't affected so many people, right? So we're seeing large amount of people be affected by these rules and orders that have been issued by the president and issued by the State Department. So we're seeing a lot more people participate in lawsuits, but there has always been litigation resolved related to diversity visa in the past, but it was usually brought by one person or a family. Dice que realmente sí han habido bastantes litigios en el pasado. No es solamente hace unos cuantos años. Siempre ha sucedido que hay muchos litigios en la corte. Siempre han habido muchas demandas y esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que esto no lo vemos porque esta es la primera vez en la cual hay tantas personas que han sido afectadas y por eso es que hay como más fama sobre todo lo que está pasando ahora mismo.
En el pasado, lo que veía mucho las demandas es solamente de tal vez una persona, dos personas o una familia, no de tantas personas como están afectadas a la actualidad. Por eso es que vemos y sabemos tanto de las demandas el día de hoy, pero siempre han habido muchas demandas de todos estos tipos de diversidad de visas. Okay, so here is a question, and I'll take this question. Okay, aquí hay otra pregunta de Joandy. Mi entrevista fue en Guyana. Por falta de documentación, me trasladaron a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Aquí deberían terminar mi última tramitación antes de enviar mi pasaporte por DHL, pero la cerraron. His interview was in Guyana, but for missing documentation, his case was transferred to the embassy in the United States in Cuba. There, they will supposed to be they were supposed to process his case for the last step to give him a passport via DHL, but they closed it. It sounds like you were a past winner of DV20, the Diversity Visa Program, not related to the DV2020 or the DV2021 or DV2022. It's likely that your path, if you weren't issued that visa, it's likely that your path to the United States is over unless Congress acts. Okay. Realmente dice el abogado que no sabemos exactamente de qué año es usted. Entonces, es lo que está imaginando, suponiendo de que tal vez es usted de los años anteriores, es muy posible de que ya su camino a tener una visa o una residencia en los Estados Unidos ya pasó, porque no vemos que es del DV2020 o del DV2021. And I don't really know which consulate would have your passport at this point, whether it would be Cuba or Guyana. I would contact both of them to see if you could get your passport back. Okay. Y a este momento no sabemos exactamente cuál de los dos consulados tendría su pasaporte. Entonces yo creo que tal vez en algún momento usted puede contactar a las dos para verificar a las dos embajadas, tanto como Cuba o como Guyana, para ver si le pueden regresar entonces su pasaporte. Sharon has a question here. Okay. Sharon tiene una pregunta. Hola, tengo unas cuantas dudas. En orden de que el gobierno apele. ¿Realmente necesitan una firma del abogado general o algo así? ¿O cómo es la cosa que puede hacer disponibilidad de esto? ¿Cómo es que la pueden obtener? Great. So they did get the sign off from the office of the attorney general. They gave them permission to seek the appeal, and they did that before the deadlines in the case, so they were able to appeal. Okay. Realmente sí, ellos obtuvieron la firma y el permiso de los abogados generales. Ellos sí pudieron hacer y sí pudieron hacerlo todo antes de que se acabara el tiempo para poder apelar la orden. Great. So, I have here a question from Mr. Preto. I'll let you read that, Gladys. Ok, entonces tenemos una pregunta aquí del señor César. Hola, Gladys. Hola, Rafael. ¿Va a ser posible usar de las visas reservadas del DV2020 para los procesos de residencias para los que están acá dentro de los Estados Unidos? His question is that if there's any way or possibility that they can use the reserved DV2020 visas to process adjustment status inside of the United States for the people who are inside. Our interpretation is that they will, but it's unknown how the government will interpret the DV2020 order from Gomez. And that's really what's important. How will the government interpret it? So it's really a wait and see thing to do. But if you're in status here in the United States and eligible for an adjustment on DV2020, I think you should be able to return to a consulate to do consular processing, but this is something you should speak with an attorney directly about the specific facts of your case, so that you can get crystal clear information, because the departing the United States can have severe consequences on your ability to obtain a visa. Okay. Dice el abogado de que realmente ellos o nosotros más que nada podemos interpretar de que sí, que usted puede utilizar una de esas visas reservadas de 2020. Pero
lo que más importante acá es entender o saber qué es, cómo es que el gobierno va a interpretar esta parte. Entonces, una vez es más que nada, es como que esperar a ver cuál es la última decisión en cómo es que el gobierno va a interpretar esta orden. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, es esperar y ver, y ya luego entonces verificar si es algo que podemos hacer. Si usted tiene estatus y está aquí en los Estados Unidos, entonces es posible de que lo más importante que usted debe de hacer es hablar con un abogado y obtener la mejor información en ver cómo es la mejor opción para poder entonces ajustar su estatus, o tal vez la posibilidad de ir a uno de estos consulados a obtener entonces lo que sería una cita del DB-2020. Okay, great. The sun's getting a little bright, so I'm going to lower my blind here a second. It's starting to look like a ghost. Okay. Here we go. I have a question here, and I think this is a great question from Michael. Okay. Tenemos otra pregunta de Michael, y él dice que si hay alguna esperanza de que Goodluck, los demandas de Goodluck se beneficien de la orden de rey. Yes. Goodluck plaintiffs do benefit from the Ray lawsuit if those selectees were assigned to one of the Ray-related embassies. Mm-hmm. All Goodluck plaintiffs will benefit by the Ray order if it's implemented, because there will be less people in Goodluck that are seeking visas, because they could benefit from the Ray order. So the short answer is yes, there will be hope to benefit from that if you're assigned to one of those embassies. Mm-hmm. Okay, so entonces dice el abogado que sí, claro que sí. Todas las personas que, todos los demandantes de la orden de Goodluck sí se pueden beneficiar de la orden de Rey, siempre y cuando ellos estaban asignados en los consulados de que estuvimos hablando de los 27 consulados que son en la orden de Rey, siempre y cuando estén ahí, entonces sí. Es muy posible que todos los del Good Luck que estaban en esos consulados sí se pueden beneficiar. Lo único entonces es que obviamente van a haber más personas, ahí van a haber menos personas de Rey, entonces van a haber otras personas de Good Luck que se van a pasar a la de Rey para poder beneficiarse. Lo único que tenemos que esperar que entonces ya estas se continúen. Great. So here's another question. Okay. Otra pregunta es, muchos están asignados a las embajadas protegidas por Rey, la Orden de Rey, que son de Europa y algún resto del mundo. Pero yo pienso de que solo África, ¿por qué no le han dado la oportunidad a África? Okay. So I understand the reason is because the travel restrictions implemented by the president didn't affect many countries from Africa. The only reason that South Africa is included on the list is because that was the one country that was from Africa that was included on the travel restrictions. They're just, it's the policy, the reason that the Ray order doesn't help other countries from Africa is because there wasn't a restriction based on the policies that we challenged in the case. Sí, claro. Lo que pasa es que en la orden de Rey, yo entiendo su pregunta, que es por qué no le dieron más chance a las personas de África. La razón es porque el único país que fue afectado por lo que sería el travel ban o las restricciones que tuvieron para poder viajar fue solamente el sur de África. Ese fue el único país que fue mencionado en este restricciones de viaje, no todos los países, y por eso es que este está mencionado y por eso es que este está dando la oportunidad de que entonces ellos ahora puedan obtenerla. Great. Thank you, Gladys. I have another question here from Audrey. Señora Rodríguez. Sí, Audrey. Hola, buenas tardes. Ganadora del DB-2022. Quisiera conocer cómo saber si debería participar en una demanda. ¿Es cierto que dentro del proceso se sería que se indice que es mejor participar en una demanda para no perder la oportunidad? Her question is that she is a DV winner, DV 2022. She wants to know if it's true that participating in a lawsuit, it means like if it's a better for her process, she wants to know if it's better for her to be in the lawsuit so she doesn't lose the opportunity of getting a visa. Yes. Okay, so
If you're a DD 2022 and you haven't signed up for a lawsuit, you still have an opportunity to get a visa before the deadline. But if the deadline passes and you haven't got a court order or have brought a lawsuit on your behalf, your path to the United States, barring some sort of congressional action based on this election for this year, will be over. But if simply not participating in the lawsuit for this year doesn't mean you don't have a chance of getting a visa before the deadline. El abogado dice que sí, obviamente hay muchas mejores oportunidades de que usted pueda reservar la oportunidad de poder viajar a los Estados Unidos si usted participa en una demanda. Si no ha participado en ninguna demanda hasta el momento para la DB-2022, entonces usted tiene chance de poder inscribirse con nosotros para una posible demanda en el futuro cercano. Obviamente, usted, aunque no participe en una demanda, usted todavía tiene chance porque el año fiscal está pendiente. Usted, como está en su año fiscal, usted puede tratar de ver si puede obtener la oportunidad de poder tener una visa antes de que se acabe el año fiscal. Ahora sí, si usted participa en una de nuestras demandas y el año fiscal se acaba, entonces usted está protegida por la demanda, entonces usted va a poder tener oportunidades de seguir procesando su caso después que se acabe el año fiscal. Right. Okay. With that being said, it may be worthwhile for you to sign up for the interest list for Morrison Urena, to go to our website and sign up for that interest list so you can make decisions on what you want to do as that deadline approaches. It's unclear whether we know that a lot of other attorneys have brought lawsuits already. It's unclear if after this, after we bring a lawsuit, there will be another lawsuit closer to the deadline. But I would, so you have to make a decision on what's best for you and your resources that you have, so you have all of your rights protected, and you make the best decision for you and your family. Entonces, si al momento usted todavía no se ha inscrito en ninguna de las demandas que han estado pendiente, usted tiene la oportunidad de todavía inscribirse en la demanda de nosotros y participar en ella para proteger sus derechos y verificar lo que más le conviene. Usted puede verificar todas las opciones. Nosotros tenemos ahora mismo una línea de espera para las personas que están interesadas. Y ahí es cuando usted se puede poner a pensar qué es lo que es mejor para usted y qué es lo que más le conviene a usted para poder mantenerla. Es posible que después que nosotros tengamos una demanda, hayan otras demandas, como ya han habido otras demandas y siguen existiendo otras demandas del DB-2020. Pero por el momento, si usted desea, usted puede entrar a nuestra página y puede entonces inscribirse a morrisonureña.com/DB2022 y ahí entonces y ponerse en la lista de interesados para una futura demanda de DB-2022. Great. Here we have a question from Zach. I think Zach wants to know, when will the date for the final judgment on appeal be? So the final judgment on appeal, there's a lot of things we don't know yet. We need to know the briefing schedule and the date of the hearing, but it's almost impossible to know when the judges will issue their order. So there's a lot left to be decided before we will know when the final judgment or be able to give you a really good estimate on when a final judgment on the appeal cases will occur. Okay, Zach pregunta que cuándo va a ser el día final o la fecha final de la decisión final en la corte de apelaciones de nuestro caso. Desafortunadamente, hay muchas informaciones que nosotros necesitamos saber para poder entender cuándo es, y hay muchas cosas que no sabemos, que no tenemos. Es muy difícil entender y ver cuándo va a ser el último día final, porque todavía hay que hacer otras citas anteriores, hay que poner cuándo es que se va a cerrar para lo de la descripción de todas las apelaciones, va a ser después otra vez cuándo es que es la corte. Entonces hay muchas cosas que hay que saber para poder determinar la fecha. Realmente por el momento no la tenemos y eso vamos a ir viendo poco a poco. Okay, Caesar has a question here. Hola, hola, soy ganador de DB-2020, recibí mi pasaporte con la visa aprobada vía encomienda el marzo 26. He's a DB-2020, he received his passport with the visa approved on March 2020. March 26, he didn't set a year. Right. So, Caesar, if you were issued a visa on March 26,
I don't remember the exact date of the Gomez order, but if you were issued a visa before that date that's in the Gomez order, you will not be eligible for reprocessing or reissuance of the visa. So go back to the Gomez order, look at the date. I believe it's right there in the final pages of it about who's eligible for the visas, who's eligible for the class, and check if you were issued a visa. Now, if you it's unlikely if you were issued a visa and did not enter the United States on that visa for DD 2022 that you will have a path to the United States. Okay, dice el abogado, realmente no recuerda bien la fecha exacta de la orden de Gómez, pero es muy importante de que usted vaya y verifique la orden de Gómez y verificar si esa fecha fue, si usted fue emitida la visa antes de esa fecha o después de la fecha. Si fue antes de esa fecha, es muy posible. Ahí está la fecha en la orden de Gómez, que es en la última página, y usted va a encontrar toda la información. Y ahí va a decir si usted es o no beneficiado de esta orden. Entonces, si usted le dieron su visa y no entró a los Estados Unidos y ahí dice la información sobre la fecha, es posible de que ya usted no pueda volver a renovar esa visa y ya entonces haya perdido el camino para poder obtener lo que sería la residencia. Pero si es la fecha, entonces es posible de que sí. I'm going to get the, if you guys give me a moment, I'm going to get the exact date because I know there's a lot of Cubans that were affected by this, by the issuance of the visas. El abogado va a obtener la fecha exacta para poder dar la información correcta, porque hay muchas personas que, especialmente muchos cubanos, que fueron afectados por esta opción. Entonces, él va a verificar exactamente la fecha para darle una me mejor idea a ustedes. I apologize. I should have done that before this, because It's okay. I knew that the Cubans were going to ask this question. So, but I'll take the time to get this right now. Okay. Sorry. Disculpen que no nos aseguramos sobre la fecha. Sabía el abogado que tal vez muchos de ustedes iban a hacer estas preguntas. Él está tratando de conseguir la fecha exacta para poder dar información más correcta. Así que nos disculpen con la antelación sobre este inconveniente. Yeah, so if it's on or before April 23rd, 2020. So if you had your visa issued before April 23rd, 2020, and you did not enter the United States and that visa has expired, it's likely that you will not be issued, reissued a visa based on the order. Okay. Entonces, lo que dice el abogado es la fecha exacta es abril 23 del 2020. Si a usted le hicieron una visa y le imprimieron una visa en su pasaporte antes de abril 23 del 2020, entonces es muy posible de que ya usted no tiene la oportunidad de que le vuelvan a renovar esa visa. Y ya es posible que ya no tenga oportunidades de venir a los Estados Unidos. Yes, and the Venezuelans are affected by that as well. Y también Sorry about that. venezolanos están afectados sobre esto. Hay muchas personas que están afectadas sobre esto, lamentablemente. Okay, great. So that comes to the end of our time here. Thank you guys for all joining in this. We're going to do many more in different languages. You see that we answer the questions in, no matter what language that they come in, but they're always translated. So if you guys have watched this afterwards and have more questions, stay tuned to our Twitter and our Facebook to get the next live where you can ask questions. Thank you, Gladys. You did a great job. Thank you so much. Okay, muchísimas gracias a todos ustedes que pudieron participar y hacer sus preguntas. Muchísimas gracias por participar. Lamentablemente ya nuestro tiempo ha acabado, pero es muy importante que ustedes sigan pendientes a nuestro Twitter, Facebook y a la página para ver cuándo es que nosotros vamos a poder hablar y hacer otras preguntas en todos los demás idiomas. No solamente en español, sino también tenemos en todos los demás idiomas y vamos a estar haciendo esto cada cierto tiempo. Si tienen más preguntas y dudas, entonces verifiquen cuándo va a ser nuestro próximo seminario en español. Great.
Thank you so Okay. much. I Bye appreciate it. bye. Bye bye. Cuídense mucho.